Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes doctor. Sería importante si, si aparecen en cámara. Bueno, les cuento que la idea de hoy es comenzar con una unidad que voy a dar exclusivamente, que es la de recursos extraordinarios. Decidí esto, más allá de que mañana completan la unidad temática correspondiente a, a lo que es... Eh, alimentos. ¿Por qué elegí de darlo? Primero porque considero que es un tema que no lo han visto más allá de la parte teórica y que no se ve en el, eh, muchas veces en el ejercicio profesional. Por otro lado, ¿por qué dentro de la cátedra la elegí yo? Porque en definitiva, junto con Gonzalo, somos los únicos que tenemos experiencia en el tema. Entonces, un poco es no solamente hablar del recurso extraordinario, sino también transmitirles a ustedes, obviamente, la experiencia personal en el tema, al fin de que el día de mañana puedan construir perfectamente un recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Hoy comencé la clase a la mañana sobre el tema y digo, lo primero que tengo que tomar en consideración siempre es que no es, el recurso no es sinónimo de medio de impugnación. Nosotros hemos visto a lo largo de, del estudio que nos encontramos con que hay diversos medios de impugnación de resoluciones judiciales o de actos procesales, mejor dicho, que no se circunscriben al recurso. Habitualmente, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los medios de impugnación que ustedes conocen de actos procesales? ¿Me pueden decir cinco? Nos quedamos muy Por ejemplo, Ah, Puedes repetir, porque yo estoy tratando de prender la cámara todavía, que no sé qué le pasa a la computadora. Hoy. Sí, Luciana, yo lo que digo es que ahí te veo perfectamente. La idea es un poco introductoria es decir que muchas veces nosotros, cuando pensamos en, las, en los actos procesales, que los hemos estudiado ya cuando vimos el derecho procesal, Hablamos de medios de impugnación, de actos procesales. Y generalmente circunscribimos la noción del medio de impugnación al recurso, a los recursos conocidos. El recurso de revocatoria, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, el recurso de apelación. Sin embargo, hay otras vías procesales como medios de impugnación. Trinidad, vos me habías dicho... ¿Cuál? Eh, nulidad, puede ser. ¿El incidente, de nulidad? El incidente de nulidad, precisamente, es una vía procesal de impugnación de actos procesales irregulares. ¿Sí? Pero hay más todavía. La aclaratoria no podría ser porque no está dentro de la. Los... A ver, Micaela. Fundalo, ahora te lo pido que lo fundes. ¿Qué, ¿Para qué sirve la aclaratoria? Es para que el juez eh, modifique algo de lo que la sentencia dictó, pero es como un error material o una omisión. Pero fíjate que no modifica, justamente cuando... Sustan, vos sustancialmente no, pero... Claro, por eso. Se me ocurre, ah, por ejemplo, el caso que haya puesto un millón de pesos y que después en números le haya faltado un cero, por ejemplo. Muy bien. Eso sería un error material. Me condenaron a pagar distintas sumas eh, en un reclamo y cuando yo sumo a mí me da 10 millones y al juez cuando puso en sentencia le dice lo condeno a pagar. Eso es un error material. En realidad, la aclaratoria, fíjense ustedes que si ustedes leen. Cuando dice las partes podrán pedir aclaratoria dentro del plazo de tres días cuando ven lo de la sentencia de primera instancia o cuando analizan el artículo 34 el juez podrá aclarar dentro del plazo eh, su sentencia. En realidad, fíjense que lo que dice expresamente la norma es que no puede modificar lo sustancial de la decisión. Y esto es importante porque porque si no puede modificar lo sustancial de la decisión, precisamente no es un recurso, no es un medio de impugnación porque vos no estás agraviándote de la resolución. Vos le estás diciendo señor juez sumó mal, señor juez yo no me llamo este Denis de, de con doble Z, me llamo Denis con S, -S -E. O no me llamo José, eh, Juan Manuel del Cerro, sino que me llamo José Manuel. En realidad, y esto es importante que yo lo tenga, si no es un medio de impugnación, si la aclaratoria no puede modificar lo sustancial de la decisión, precisamente no tiene efecto suspensivo. Y esto es importante, porque yo, frente a una resolución que considero que hay que aclarar porque omitió, hay que aclarar porque le erró en los nombres de las partes o cuando tuvo que decir demandada, decía actor, etcétera. No implica que yo la deducción de la aclaratoria suspenda el, el tiempo para que yo interponga el recurso de apelación. Por eso, muchas veces yo voy a plantear la aclaratoria en el punto 1 y en el punto 2 voy a plantear mi recurso de apelación en forma autónoma. ¿Comprende? Pero fíjense que a los recursos que hemos, a, la, a estos medios de impugnación, también puedo hablar como un medio de impugnación en, al proceso, a lo resuelto en un proceso ejecutivo, lo que dice el 551, ¿se acuerdan?, en el juicio de conocimiento posterior. Ese es un medio de impugnación. Y está previsto en el código. Y hay otros que no están previstos en el código, pero que también aparecen reconocidos, como es la revocatoria in extremis. ¿Eh? frente a un pronunciamiento de cámara o de corte. También tengo el recurso de atentado. ¿Alguna vez escucharon el recurso de atentado? Bueno, pero pero es importante pregunta. que sepamos que existe. ¿eh? Después lo vamos, vamos a hacer alguna mención para, para ubicarlos a ustedes. Es cuando uno apela a una resolución y cuya apelación se debe conceder con efecto suspensivo, el juez viola ese efecto suspensivo del recurso interpuesto y manda a cumplir la resolución. Entonces, la forma de plantear el agravio contra esa violación por parte del juez es a través de un recurso de atentado. Fíjense que hemos enumerado un montón de medios de impugnación. Todos estos medios de impugnación en general, salvo la revocatoria in extremis, son recursos de carácter ordinario, o son medios de impugnación de carácter ordinario. Pero también tenemos un medio de impugnación que es el recurso extraordinario. ¿Está claro? ¿Y dónde está previsto el recurso extraordinario? Está previsto en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. El mismo la misma Constitución se encarga de reconocer el recurso extraordinario cuando habla de la competencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires en el artículo 161. Y ahí nos va a decir que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires tiene las siguientes atribuciones. En el inciso primero nos habla de ejercer una jurisdicción originaria o por, o por apelación acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se controvierta por parte interesada. Es decir, yo a la Corte, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, puedo llegar por un recurso extraordinario de inconstitucionalidad o puedo plantear de manera originaria una acción de inconstitucionalidad que está prevista en los artículos 6, 83 y siguientes. Después, en el inciso tercero, me agrega dos causales más o dos recursos más. Uno que es más fácil o más sencillo, que es el recurso extraordinario de nulidad. Cuando las sentencias definitivas que dicten las cámaras de apelaciones o tribunales de instancia única, violen dos normas de la misma Constitución, los artículos 168 y 171, que me establecen cuáles son los requisitos que debe contener una sentencia definitiva de estos órganos para la Constitución. Y fíjense cuáles son los tres requisitos que tiene que tener toda sentencia definitiva. En primer lugar, tratamiento de todas las cuestiones esenciales sometidas a juicio por las partes. En segundo lugar, que todos los jueces que integran un tribunal colegiado deben emitir su voto fundado y además en la sentencia debe concurrir mayoría de opiniones concordantes. Y el tercer requisito de la sentencia constitucional, de la sentencia definitiva constitucional para la provincia de Buenos Aires, es que deben estar fundadas en el texto de la ley. Esos son los requisitos constitucionales de la sentencia. Por lo tanto, si una sentencia dictada en un determinado proceso no cumple con estos requisitos, será nula. Muy bien. Y en tercer lugar, aparece otro recurso extraordinario en la provincia de Buenos Aires, que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Que está indicado en el inciso tercero, inciso A del artículo 161, que fíjense, este es el recurso más rico de todos. ¿Por qué? Porque acá la, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires va a ejercer tres funciones que son propias de este recurso. Una función que se vincula con la correcta interpretación de la ley. Una función que se vincula con el control sobre que hagan los jueces sobre la aplicación de la ley y en tercer lugar un control que se va a ejercer que uno lo va a relacionar con un concepto que es la correcta sentencia o la sentencia constitucional que no es lo mismo que el recurso de inconstitucionalidad Fíjense cómo se llaman estos controles. Perdón. Y en esa sentencia constitucional la va a hacer a través de un control que nosotros llamamos del absurdo o teoría del absurdo. Fíjense, tres caminos diferentes. ¿Por qué es importante diferenciar estos caminos? Ahora sí tomen nota lo que les voy a decir, que es muy importante. Nosotros en provincia de Buenos Aires no, tenemos, no resulta aplicable la teoría del recurso indiferente. en la provincia de Buenos Aires la corte reiteradamente ha establecido que cada causal recursiva cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación Cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. ¿Qué significa esto en términos simples? Muy fácil. Si yo, cuando tengo que interponer un recurso, elijo mal el camino, hijo de estos tres recursos inconstitucionalidad nulidad o inaplicabilidad de ley el hijo mal? la suprema corte me va a decir del cerro usted debió haber venido acá por nulidad del cerro usted acá debe, debió venir por inconstitucionalidad del cerro acá usted debió venir por inaplicabilidad de ley en cambio usted, eligió la vía incorrecta, por lo tanto le rechazo el recurso. En el recurso indiferente es el tribunal el que decide encausar a partir del agravio. Acá yo tengo que elegir cuál es la vía y si le erro, quiere decir que interpuse mal mi recurso de extraordinario. ¿Está claro el concepto? Por eso, si a ustedes se les presenta un asunto, lo primero que tienen que, que ver es ir, en el elegir la vía. Y si yo les propongo un análisis, ¿ustedes cómo analizarían una resolución? A ver, tenemos una sentencia de Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Nosotros decidimos, no me gusta. ¿Cuál es el primer análisis que harían para saber qué recursos van a interponer? Obviamente tendríamos que tener la resolución, ¿no? Pero tenemos que ver. Primero se va a fijar si aplicó bien la, sí la ley. A ver, Luciana. No, los requisitos primero... de admisibilidad del recurso. Está bien, pero. Perfecto, Lorena. Perfecto, Luciana. Claro. Estamos bien, pero eso no estoy analizando los requisitos de admisibilidad. Quiero saber por qué causal. Por cual, antes de entrar a ver los requisitos de admisibilidad, quiero saber por dónde voy a entrarle a la Corte. Con esta sentencia que no me gusta. Y que es una sentencia dictada por un tribunal colegiado. Eh, Lo primero que tengo que analizar, uno. a ver, Micaela, ¿qué diríamos? Los votos, ¿Los votos de cada uno? Y los fundamentos en el por los que. Ahí bueno, está, no, no. me parece. Lo primero que uno debiera analizar, desde mi punto de vista, es si la sentencia es nula o no es nula. ¿Comprenden? ¿Por qué? ¿Y por qué es la causal que me habla de si el pronunciamiento es válido o no? ¿Comprenden? A ver, ¿cuántos son los jueces que debieron votar? Son dos, muy bien. ¿Cuáles son las cuestiones esenciales que ellos tenían que resolver? ¿Las resolvieron todas? A ver, cuando votaron individualmente, ¿el segundo lo hizo adhiriendo a los fundamentos del primero o es por sus propios propio fundamentos? Y ahí es un análisis que no pueden omitir ustedes. ¿Por qué? Supongamos Mar del Plata, tenemos salas de dos jueces. Supongamos que uno diga, mando a llevar adelante la demanda y hablo de responsabilidad contractual. El segundo dice, concuerdo con mandar adelante y llevar adelante la demanda. Pero habla de responsabilidad extracontractual. Acá ya tengo un problema, no hay mayoría. Hay mayoría de votos en cuanto ambos reconocen mandar adelante la de, a, a coger la demanda. Pero el fundamento es diferente. Por lo tanto, yo ahí qué tengo que hacer? Integrar la cámara, la sala. Y obtener un nuevo voto que defina por cuál de las dos orientaciones tengo que ir. ¿Comprenden? ¿Eso qué lo pediríamos nosotros como profesionales? ¿Que se integre la Cámara? ¿Que se integre de no, vuelta? No, no ah. vos ya estás analizando una sentencia directamente. Ah, está. Ellos debieron haberse dado cuenta de que no había mayoría de fundamentos ni de opiniones. Bien. Por eso me parece. Que en este orden, lo primero que tengo que verificar yo es si la sentencia es nula o no es nula. ¿Comprenden? Les doy un ejemplo, siempre doy el mismo, pero me parece que es muy válido. Banco francés con Nicoletto, un fallo de la, de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata de la Sala Tercera. Banco Francesco Nicoletto era mío. Era un juicio ejecutivo, una pavada. Era un pagaré sin protesto a la vista. Había pacto de intereses. Inicio la demanda ejecutiva, el ejecutado no se presenta, mandan a llevar adelante la ejecución y el juzgado sin que nadie diga nada, dice. Y los intereses se calcularán a la tasa del 24% anual. Y yo digo, ¿por qué esa tasa? Si yo tenía otra tasa este, pactada en el. Debí haber dicho: los intereses se deberán calcular a la tasa pactada. ¿Comprenden? Hasta acá. Muy bien. Apelo a la resolución. ¿Me agravio cuál es? Exclusivamente. La tasa de interés. ¿Por qué? Y porque yo acá lo que expresé, lo que pedí era la tasa convenida, no la tasa del 24% no. Apelo y fundo mi apelación. Muy bien. Cuando llega la Cámara, la sala tercera, empieza a analizarme el pagaré. Ustedes saben muy bien que justamente la competencia de la Cámara de Apelaciones está en la medida del agravio. Exclusivamente. Es verdad. Es decir, no pueden tratar otros temas que no sean los que fueron sometidos a conocimiento de la Cámara y que fueron tratados en la sentencia de primera instancia. Cuando yo apelo, exclusivamente, digo, está mal lo que resolvió primera instancia. ¿Por qué? Porque debió haber tratado. El, los intereses, y los intereses debieron, habiendo intereses pactados, los mismos eran legales. Cuando llega el expediente a la Cámara, la Cámara de Apelaciones, la sala, me empieza a analizar el pagaré. La señora jueza propinante empieza a analizarme el pagaré y empieza a hablar del pagaré de consumo. Y todo el fallo. Sigue sí, un poco los lineamientos del plenario de capital, diciéndole que esta era una este pagaré encubrió una operación de consumo, por lo tanto es un título inhábil, pero dice, yo no puedo tratar la habilidad o inhabilidad del título porque no fue sometido a consideración de la alzada al tema. Por lo tanto, rechazo el recurso de apelación con costas. ¿Qué les parece ese pronunciamiento? Y que está mal porque es un está pronunciamiento nulo, porque tendría que haber atacado los intereses. Está mal, ¿por qué? Tendría pues, que haber tratado los intereses, ¿no? El, la inhabilidad o habilidad del pagaré o de, de qué se trataba el pagaré. Perfecto. Ese, ¿Lorena? ¿Sobre intereses? Sí, igual, igual, eso. Está mal. Está mal planteado. Cuando yo veo el pronunciamiento, digo... Exactamente lo que ustedes razonaron. Esta sentencia es nula. ¿Por qué? Porque no trató la única cuestión que era sometida a consideración del tribunal al de la Cámara. ¿Es verdad? Y así lo dijo la Corte. ¿Me entienden? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en definitiva hubo una omisión involuntaria de parte de los miembros de la sala, de tratar el tema que fue sometido a su conocimiento. Por lo cual, fíjense ustedes qué pavada, porque en realidad era un juicio ejecutivo simple, sencillo, y sin embargo, el, lo que atrajo la atención a la sala fue el tema del pagaré y se olvidaron del único agravio. Que era a tratar, que era precisamente el tema de los intereses. Eso es un típico caso. Fíjense ustedes. Es un típico caso de nulidad de sentencia. ¿Por qué? Por omisión de cuestión esencial. ¿Está? Y ese es el primer análisis que ustedes tienen antes de analizar el contenido del pronunciamiento. ¿Tengo una sentencia válida o no? El tema de la inconstitucionalidad tiene otra particularidad. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, pero yo quiero, hoy quiero que, que les quede claro bien cuáles son los caminos en la selección del recurso. Porque generalmente la inconstitucionalidad ya viene siendo tratada en los pronunciamientos tanto de primera instancia o de cámara. Porque en general uno dice, la inconstitucionalidad, lo que tengo que hacerla es plantearla en la primera oportunidad procesal, que permita su discusión dentro del proceso. Y acuérdense un principio que es, muy, que es fundamental en materia de inconstitucionalidad. Nosotros, como, como organización judicial, tenemos un sistema de control constitucional, ¿se acuerdan cómo era? Difuso, ¿Matías? ¿Cómo? Difuso. Muy bien, Natalín. Eh, ¿Y qué significa? Perdón, que... ¿Qué significa? Pero... Matías, ¿qué significa control constitucional difuso? Acá le escriben en el chat que no hay un control de. que no hay un órgano específico en el control, como en España, le pregunto. Claro, no tenemos un tribunal constitucional que resuelva las cuestiones constitucionales. Difuso significa que todos los jueces tienen capacidad para analizar y decretar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Comprenden? Y si todos los jueces tienen esa capacidad, yo tengo que hacer el planteo de inconstitucionalidad en la primera oportunidad que a mí se me presente. Por eso, cuando yo les digo el tema del, del recurso de inconstitucionalidad, seguramente viene atado a planteos anteriores. Pero lo primero que yo tengo que analizar siempre es la corrección constitucional del fallo, si se dictó conforme a esas pautas que establecen los artículos 168 y 171 de la Constitución. Y por último, voy a ir a lo que nos planteaba Luciana. Vamos a hacer el análisis más profundo de este pronunciamiento. ¿Este pronunciamiento aplicó bien el derecho? ¿Este pronunciamiento interpretó bien la norma jurídica? ¿Este pronunciamiento respeta las leyes de la sana crítica? Fíjense que son los tres ámbitos en que nosotros decimos interviene este recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El primero, dijimos, es la función nomofiláctica. La función nomofiláctica es la que controla la correcta aplicación del derecho. La segunda función de la Corte, nosotros dijimos, es, se vincula con la interpretación del derecho. Es lo que se conoce con el nombre de la doctrina legal. ¿Y por qué es tan importante este tema de la interpretación del derecho y a qué derecho se refiere? Fíjense ustedes. Cuando yo hablo de la interpretación del derecho, es importante tenerlo en consideración porque esta función me vincula con un derecho constitucional que es muy importante, obviamente como todo derecho constitucional, el principio de igualdad ante la ley. Esta función interpretadora del derecho, precisamente de la norma jurídica, hace... Que aquello que interprete la ley en un determinado, que interprete la Corte en un determinado caso puntual, siente una pauta de conducta que es una pauta de conducta que será aplicable a todos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿qué pasaba? Vamos a, a, la, a pensar en la tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos nosotros para cómo se integra el título de la tarjeta de crédito? ¿Se acuerdan? Dijimos, perdón, no tarjeta de crédito. El pagaré, el pagaré de consumo, perdón, no tarjeta de crédito. ¿Qué dijimos? Julieta, ¿te acordás? Ya que te conectaste ahora con cámara, te... Te molesto vos. ¿Te acordás cómo era el pagaré de consumo? ¿Cómo se armaba? Sí, con el contrato de mutuo que lo respalda. Claro, muy bien. Ahí eso lo resolvió la Corte. Y la Corte resolvió en un tema. ¿Por qué lo resolvió de esa manera? Porque en la provincia de Buenos Aires tenía tres, acuérdense, tenía tres opiniones diferentes de las cámaras de apelaciones. Uno nos decía. El pagaré de consumo es un título inhábil, por lo tanto, no es título ejecutivo. Otra nos decía: el pagaré es pagaré, no puede existir el pagaré de consumo, por lo tanto, yo no puedo indagar si es de consumo o no, por lo tanto, siendo un título que se basta a sí mismo, adelante la ejecución. Y otros nos decía: lo que resolvió la Corte. Pero claro, estas tres posiciones, ¿qué es lo que planteaban? En la provincia de Buenos Aires. Si alguien me venía a preguntar a mí, yo le iba a decir a, a este señor: mire, acá tenemos un problema. ¿Por qué? Y porque Mar del Plata no tiene un pronunciamiento plenario, la corte tampoco se todo obtiene en esta materia, y la verdad es que si este pagaré me cae en la sala, en la sala tercera, aun cuando no haya un planteo de consumo, me lo van a mirar y me van a decir, mire, el deudor, el prestami, el, el, el actor es un banco, eh, el demandado es una persona física, el monto del pagaré pues, hace presumir que es una relación de consumo. Por lo tanto, voy a la sala tercera y me van a decir, chau José, este título es inhábil. Si voy a la sala segunda o a la sala primera iban a tener una postura diferente ¿por qué? Porque si no había planteo de parte del deudor, no se iban a meter en la causa de la obligación, no iban a hacer ese análisis. Que eso que genera que ustedes el día de mañana, cuando alguien les hacía la consulta, no podían dar una respuesta clara sobre el tema porque no le iban a decir bueno si, me, si se presenta el deudor o no, si, la, si me toca en el sorteo la sala tercera o no. Eso que generaba. Incertidumbre. Que las mismas personas sean juzgadas con distintos parámetros de acuerdo al juzgado que les toca. Entonces, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires va a generar en este tema doctrina legal. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de que la corte sienta doctrina legal, para mí se hace previsible la interpretación de la norma y por lo tanto me genera respeto al principio de igualdad, obviamente y también respeta obviamente la eh, la ley Pero fíjense ustedes Y en este punto es importante tenerlo en consideración: que en las cuestiones de las que estamos hablando son cuestiones de derecho común. ¿Por qué hago esta mención? Que la doctrina legal no se vincula con cuestiones de carácter federal. ¿Por qué, chicos? ¿Se imaginan ustedes? porque la doctrina legal refiere a los fallos de la uniformidad entre las decisiones de la Suprema Corte. Claro, pero ¿por qué hablo de, eh, de que la materia que se vincula a la doctrina legal se vincula con este tema del de eh, derecho común y no del derecho federal? Y ahora les voy a dar un caso bien clarito sobre, para que ustedes vean la diferencia. Fíjense qué dice el artículo 116 de la Constitución Nacional. Constitución Nacional, ahora salté. ¿eh? Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión... De todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75. ¿Y qué dice el, artículo, el inciso 12 del artículo 75? Que le corresponde al Congreso dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería y trabajo y la seguridad social. ¿Eh? Es decir, eso es legislación común de los códigos porque la doctrina en materia federal es la que va a sentar siempre la corte suprema de justicia en materia de derecho común la doctrina que se vincula con este recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la que se refiere a materias de derecho común y no de derecho federal. Fíjense ustedes, por ejemplo, un típico caso que se dio en, el, en donde veíamos el distinto criterio de la Corte Suprema y de la Suprema Corte. Por ejemplo, el tema de la oponibilidad o no de la transacción al abogado que no intervino en ella. ¿Qué dijo la Corte de Nación cuando resolvió Murguía en materia de transacción respecto del abogado que no intervino en ella? Le dice, mire, abogado, usted intervino en el juicio, le revocaron el poder y ya no interviene más. Y por lo tanto, si ya no interviene más, usted no puede cuestionar si se llega a un acuerdo y sus honorarios los vamos a regular. De acuerdo, usted hizo un enchastre acá, perdonen. Voy a tomar un café en este momento y hice un enchastre con, con el edulcorante. Bien, y usted, doctor del Cerro, si se quiere quejar si este juicio que usted inició por 10 millones de dólares se arregló en 600.000 mil. Lamentablemente, esta transacción que celebró actor y demandado y de la cual usted no fue parte es oponible. Así resolvió la Corte en un viejo precedente que llamaba Murguía. El criterio de la Corte de Provincia al interpretar las normas sobre transacción y oponibilidad era todo el contrario. La Corte de Provincia decía que esa. Transacción en la cual no intervino el profesional le era inoponible. Lo podía decir sí perfectamente, porque en definitiva qué estamos interpretando las normas del código civil. Comprenden? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas del examen cuál fue en materia de costas, ¿se acuerdan? El principio, ¿Cuál era el principio que se aplicaba? Claro, que era el de las costas al vencido, principio objetivo de la derrota grabado, porque no había exhibición de costas. Y es la doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. La Corte de Nación, interpretando la misma norma, pero del Código Procesal Nacional, sostiene que se puede eximir de costas al vencido. ¿Entienden la diferencia? A ver, si yo hablo, por ejemplo, ahora de normas de carácter federal que puedan afectar algún derecho, estoy tratando de recordar alguna de, de, de las dictadas este, por el Poder Ejecutivo, algún DNU, alguna norma, ¿no? ¿A dónde voy a ir a impugnar si quiero plantear la inconstitucionalidad de esa norma? Voy a ir al ámbito federal, nunca al ámbito provincial. Porque son normas de carácter federal. ¿Entienden este concepto de doctrina legal? Es decir, cuando yo hablo de doctrina legal me estoy refiriendo a los pronunciamientos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, si, en, si dentro del proceso se da la aplicación de una norma de carácter federal, ahí aparece la cuestión federal, puede aparecer la cuestión federal y ahí el juez tiene que interpretar correctamente la norma, pero no de acuerdo a lo que dice la Corte Provincial, sino lo que dice la Corte de Nación. ¿Está? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes conocen una ley que es la 25.345. Esa ley se llama Ley Antievasión. Esa ley, a los fines de combatir la evasión, estableció que todos los pagos superiores a mil pesos debían ser bancarizados. Establece un montón de opciones, pero todas tienen en común este tema de la bancarización. Y en el inciso segundo decía que cualquier pago que no se haga de la manera en que estableció la norma y su reglamentación, y en un exabrupto de parte de los legisladores, hablo de exabrupto porque utilizan términos jurídicos totalmente inadecuados, dicen que el pago, sintéticamente, no tendrá efecto alguno que viole la ley. Con lo cual, yo le realizaba un pago a Antonella, se lo realizaba en efectivo, el día de mañana me iban a decir, ese pago es ineficaz. ¿Por qué? Porque le pagaste en efectivo y era un pago superior a mil pesos. Sin embargo, la Corte de Nación interpretó correctamente este principio a partir de las normas fiscales y dice, no, no, pero espere, las normas fiscales establecen a los efectos de determinar o no la validez fiscal de un pago y su oponibilidad al fisco el principio de realidad económica. Es decir, no solamente va a tomar en cuenta la forma de efectuar el pago, sino también un montón de elementos que cuando yo pueda demostrar que el pago realmente se hizo. Y entonces, en esta confrontación normativa, si el pago no cumplió la ley 25.345, pero puede ser demostrado por otros medios, el pago es perfectamente eficaz. Pero además dijo: ojo, que lo que esta ley está hablando es de una sanción de oponibilidad o no al fisco cómo antonela que me firmó un recibo va a decir ah no me pagaste porque ese pago es ineficaz porque pero vos me firmaste un recibo comprende es decir quién interpretó esta norma quién a quién le correspondía la última interpretación de esta norma de carácter federal a la corte porque no es derecho común el derecho común es el que nosotros decimos que le corresponde al Congreso, a los códigos civiles, comerciales, etc. Está claro, entonces, el tema, lo importante de diferenciar. ¿eh? ¿Por qué? Porque la doctrina legal a la que hacemos mención es la que se vincula precisamente con cuestiones de derecho común. Hablamos del control, dijimos nosotros, acerca de la aplicación del derecho, hablamos de la correcta interpretación de la ley y además dijimos, eh, perdón, antes de terminar esto, hay un tema que es muy importante y que se vincula con este tema de la doctrina legal. y que se dio a partir de un precedente del año 2019, que es la causa farina. En esta causa farina, la Corte Suprema habla de la obligatoriedad de sus precedentes en un tema que es de derecho común y que se planteaba acerca de un tema de prescripción en materia penal. Y acá la Corte casa una sentencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y le dice a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que la que los pronunciamientos de la Corte Suprema son de seguimiento obligatorio para la Suprema Corte y habla de desacato por parte de los jueces provinciales por su no seguimiento. Obviamente... Este es un tema muy controvertido. La Suprema Corte siempre ha dicho que lo que resuelva la Corte no era obligatorio, salvo las cuestiones de carácter federal. Y acá la Corte se metió con, en el año 2019, en diciembre del 2019, le dijo a la Suprema Corte que está cometiendo desacatos y no sigue sus pronunciamientos. Con lo cual abre una puerta muy importante así lo han entendido algunos autores, acerca de la obligatoriedad aún en cuestiones de derecho común respecto de los pronunciamientos de la Corte Suprema. Para culminar, aparece una tercera causal, dijimos nosotros, que se vincula con, la, con el correcto pronunciamiento judicial. Lo que nosotros decimos es que los jueces al dictar una sentencia, lo deben hacer siguiendo, como dice el código procesal, las reglas de la sana crítica. ¿Es verdad? Y estas reglas de la sana crítica nos van a vincular dentro de uno de sus elementos con las reglas de la lógica aristotélica. Y justamente, lo que se exige de un pronunciamiento judicial es que los jueces apliquen el derecho a las circunstancias probadas de la causa. Ahora bien, si yo tengo una sentencia, que incurre en absurdo. ¿Cuál es el concepto de absurdo? En general, la Suprema Corte ha dicho que es aquella sentencia que nos muestra un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida. Dice: Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y por ejemplo, dice: Se ha incurrido en absurdo cuando hay una absoluta inatinencia entre los elementos probatorios que se dicen considerados, su fuerza conductiva y la conclusión a que se arriba. Les hago el siguiente ejercicio, a ver qué opinan ustedes. ¿Me consultan por una sentencia laboral? Si quieren tomen nota, así lo pueden ver, a ver qué opinan ustedes. En la sentencia laboral era un juicio donde la empleada que le reclamaba al, al empleador decía que estaba mal registrada, que ella había ingresado en una fecha que no era la que estaba registrada, sino que la habían registrado con fecha posterior. Y además, que ella estaba registrada por cuatro horas cuando su verdadera jornada laboral era de ocho. En la causa, declaran tres testigos: Juan, Pedro y Marta. Marta. Que era que había sido. Los tres testigos fueron empleados igual que la actora. Pero Marta, la mujer, sostiene todo lo que había dicho la empleadora: que trabajaba por cuatro horas y que la fecha de ingreso era la que estaba sentada en los libros. Los dos testigos varones avalan la postura de la actora. Fecha de ingreso y horario desarrollado. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia en ningún momento habla de Marta y dice... Tengo por probado, de acuerdo a las declaraciones de los dos testigos varones, que trabajaron en la empresa, que Marta había ingresado con tal fecha que no era la sentada en los libros, y además que trabajaba ocho horas. Por lo tanto, hace lugar a la demanda. En la misma sentencia... se hace referencia a la pericial contable. Y la pericial contable nos muestra que los dos testigos varones, Juan y Pedro, de acuerdo a los libros contables, ingresaron con fecha muy posterior a la que esta señora trabajaba. ¿Comprenden? Esta señora había dicho: yo entré a trabajar en septiembre del año 2018, y a mí me asentaron a partir de febrero. Y los dos testigos: uno trabajó del primero de febrero del 2019 al 28 de febrero del 2019, de acuerdo a los libros que dice la misma sentencia, y el otro trabajó del primero de febrero al. 31 de marzo. ¿Qué le parece esa sentencia? Y acá la sentencia no valoró, no valoró bien la prueba, porque los testigos que entraron a trabajar después no podrían haber corroborado nunca el horario de la actora. Fíjense, eh, como eh, tendría que haber dicho por qué descartaba los dichos de Marta. Exactamente. Acá lo que yo observé cuando me preguntaron, digo, mira, yo derecho laboral no hago, pero en esta lógica de la resolución, encima teníamos un juicio, es un juicio que no está grabada la audiencia de vista de causa. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Porque en general, si no se graba a la audiencia de vista de causa, los dichos de los testigos, en general que se vuelcan, en el acuerdo son las notas que tomaron los jueces. No es toda la declaración. Con lo cual, yo no tengo forma de corroborar si esos testigos al momento de declarar dicen, no, y yo también tenía problemas con este empleador porque yo había entrado antes y me registraron después. ¿Comprenden? No está eso, no surge de la causa. Sí surge de, esas, de ese acuerdo sí surge de que estos individuos trabajaron con fecha posterior a la que esta chica había comenzado a trabajar no les parece que hay algo que está mal no les huele como que está mal a ver no me dijeron por qué sacaron a marta por qué se apartaron de los dichos de marta sí será porque Marta, al avalar los dichos del empleador, se tiene como, como si fuera coaccionada. O sea, se inter... para mí se aplicó mal el principio indubio-properario. A ver, pero fíjate vos, Mariela. En realidad, Marta, cuando declara que hace una relación de los hechos, me hubieran dicho, a ver, ¿por qué la saco a Marta? Pero tampoco me dicen por qué la sacaron a Marta. ¿Me entendés? De la declaración. ¿Por qué no tomaron en consideración la declaración de Marta? Porque algo. A ver, yo a ver. está claro que los jueces no tienen obligación, como siempre nos dicen, de analizar todos los elementos incorporados a la causa. Estamos de acuerdo. Pero sí tienen que indicar cuáles son los que fundan su apreciación. Ahora bien, si tengo dos declaraciones contradictorias, decime algo por qué la dejas a Marta fuera y, si, y tomás la declaración de Pedro y de Juan. Algo me tenés que decir, ¿no les parece? Sospechamos que Marta está mintiendo, le paso los antecedentes a la justicia penal. No dicen nada, guardan silencio. Y lo de Marta, en definitiva... Estaba corroborado por la prueba de libros, que nadie impugnó. Está claro entonces. Es decir, ese problema Pero tampoco se pusieron a la testimonial en ese momento. No hay nada en el acta, que esto también es importante. Claro, porque si no hay es, nada, no habría prueba testimonial. No, pero aparte, si me hubieran visto a ver, si la traes al ruedo y decís claro. qué dijo Marta, ¿me entendés? Porque vos sí. algo tenés que decir para no para No, eso está bien. Sí, no, o de última desestimar la prueba testimonial en, en relación a, no, la, decirle, a las convenciones que existen. Surge que Marta trabajó hasta la semana pasada y claro. que podría. Pero no dijeron nada. Y, al, y en definitiva, el tribunal. Y se basaron en esa prueba testimonial para poder, eh, para poder resolver. Exactamente, porque además ah. ellos. Está bien, porque vos tenés una cuestión de hecho que no va a surgir, obviamente, precisamente de, de la prueba documental o de la prueba contable. Yo lo que estoy diciendo es, me asentaron mal, mi relación es. Anterior a la sentada en libros. ¿Y cómo lo probas eso? Con la efectiva prestación de tarea. ¿Y cómo probas la efectiva prestación de tareas? Con testimoniales. Pero el problema es que los dos testigos surge de la prueba contable que empezaron a trabajar después. ¿Comprenden que no hay lógica en ese razonamiento? O por lo menos en los elementos. Que surgen precisamente del acuerdo. Si hubiera tenido la declaración completa, fílmica de la declaración de los testigos, pudiera extraer alguna cuestión más. Pero acá no hay nada. Desde mi punto de vista, es claramente un razonamiento, una sentencia absurda. Porque al construir traen elementos que se contradicen. Por un lado, un testigo que dice que sí, y por otro lado, la prueba dice que ese testigo no. ¿Comprenden cómo funciona el absurdo? ¿Eh? Donde yo les digo, acá hay un razonamiento que no cierra. Y no estoy hablando de la justicia del pronunciamiento, no. Yo lo que digo está mal fundada la sentencia. Hay un error en la fundamentación jurídica de esta sentencia. ¿Por qué? Porque no, generalmente cuando uno va a analizar este tipo de pautas, lo hace a través de los requisitos de la sentencia, de las reglas de la sana crítica, etc. ¿Está claro entonces el tema? Yo les voy a mandar a ustedes para que ustedes vean cómo es el recurso extraordinario, casos que son de la realidad. ¿Eh? Yo les conté uno que tengo ahora en la cámara, que me concedieron el recurso, donde yo voy por inaplicabilidad de ley y digo, acá cuando resuelven, aplican mal la ley, porque había una norma especial y me resolvieron la cuestión a través de una norma general. Y yo le digo, no, no. Acá aplicaron mal la ley. Para que lo vean prácticamente, y no es un recurso este, complejo ni nada, pero digo, bueno, acá la sala se equivocó. ¿Y por qué se equivocó? Porque debía haber aplicado la norma especial y no resolverlo con una norma general. ¿Entienden? Donde me hablan de principios generales de las normas del Código Civil y Comercial, cuando lo que debía tener en cuenta era las normas del derecho comercial, precisamente en materia de pagaré, por ejemplo. Muy bien, la idea de hoy era que veamos que hay tres caminos diferentes, que esos caminos diferentes son extraordinarios, que el recurso extraordinario se vincula en general con cuestiones de derecho, no con cuestiones de hecho que las cuestiones de hecho van a aparecer dentro, la posibilidad de análisis de las cuestiones de hecho van a aparecer exclusivamente a través de la teoría del absurdo, que el absurdo es excepcional, es decir, yo tengo un recurso extraordinario y dentro del recurso extraordinario tengo una causal que es extraordinaria, para así mencionarlo. que el recurso extraordinario no se abre como se abre una apelación ordinaria para revisar cuestiones de hecho y de derecho. En principio solamente son las cuestiones de derecho. Y por último, como dijimos, que dentro de estos tres caminos posibles que yo tengo para llegar a la Corte, cada uno tiene su ámbito de conocimiento. Lo que no implica que yo frente a una misma sentencia puede interponer dos recursos, por ejemplo, que yo plantee la nulidad de la sentencia considerando que la fundamentación jurídica de la sentencia es incorrecta y que esa incorrección lleva a que se considere que ese pronunciamiento carece de fundamentación jurídica. A ver, si yo en mi sentencia digo, como juez, fundo el derecho que le asiste a la parte actora en los artículos 1, 2 y concordantes del Código Civil Comercial, 1, 2 y concordantes del Código Procesal, 1 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 1 y concordantes de la Constitución Nacional. ¿Les parece que funden derecho? Y en alguna la emboqué, pero no digo nada. La realidad es que no dije nada, ¿verdad? Entonces, yo puedo pensar que una argumentación tan laxa se, se critica a través del recurso extraordinario de nulidad por falta de fundamentación jurídica. Y a su vez, frente a la misma sentencia, interponer un recurso de inaplicabilidad de ley diciendo... Que en definitiva la norma citada no ha respetado es incorrecta que la norma citada ha sido mal interpretada o que el razonamiento de la sentencia es absurdo son dos causales diferentes con dos procedimientos en corte totalmente diferentes y con dos sentencias una que va a ser casación positiva y otra casación negativa la semana que viene, el lunes que viene, vamos ya a empezar a analizar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Yo les voy a mandar, para que ustedes vean, una sentencia de Cámara y el recurso que va a estar pendiente de resolución de inaplicabilidad de ley, para que, en forma sencilla, les voy a mandar un recurso de nulidad, este de Banco Francesco Nicoleto. Para que ustedes lo vean y para que se den cuenta, o para, por lo menos para que visualicen de manera concreta cómo es un recurso extraordinario. ¿eh? Que no es nada, la pieza jurídica no, no es tan, digamos, difícil. Si sí es importante, hoy estaba mirando un pronunciamiento que me había llegado de la Corte. Sí es muy importante. Dos cosas, miren. El otro día me pasan un fallo de la Corte, digo, esta abogada que se equivocó cuando interpuso un recurso de apelación desconoce, lamentablemente, la doctrina de la Corte. Porque si la hubiera citado, hubiera obligado a la Corte a que se aparte de una doctrina que ya había sentado y es difícil. ¿Por qué? Porque, a ver, la doctrina de la Corte no es que la van a cambiar todos los días. Mientras, en principio, mientras se mantenga vigente la norma que ellos interpretaron, no la van a cambiar. ¿Comprenden? Porque eso hace a la estabilidad y a la seguridad, es lo que dijimos hoy. No es que hoy verde, mañana colorado, pasado violeta. Si no, no cumple su función de, de tribunal superior de la causa. ¿Comprenden esto? Por eso es tan importante este tema de la doctrina. La idea es que la doctrina permanezca mientras la norma no ha sido cambiada. ¿Comprenden? Y justamente yo lo que les decía hoy, digo, miren, este fallo anduvo muy bien, el voto de Pettigiani en realidad no es nuevo, son uno de los, creo que, de acuerdo que me dijeron antes de acogerse a los beneficios de la jubilación, el doctor Pettigiani firmó 250 sentencias. Si uno conocía la doctrina de la Corte, hubiera visto que, esto ya, que el voto de Petigiani no era nuevo, pero lo que la Corte omitió acá es que ya tenía un precedente sobre el tema y que, en definitiva, este pronunciamiento judicial, en este punto particular, lo dejaba de lado. Era un pronunciamiento que ya tenía 14 años de vigencia. Y, sin embargo, acá ni lo nombran. En este nuevo pronunciamiento judicial. Por eso es tan interesante muchas veces, chicos, este estudio pormenorizado ¿eh? Del, de los fallos de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, porque en definitiva, si yo tengo doctrina sobre una determinada materia, ¿qué me interesa lo que dice el Tribunal de Junín? ¿Qué me interesa lo que dicen Ecochea, Pergamino? No me interesa nada, chicos. Por eso el primer estudio que uno tiene que hacer cuando analiza un caso es, a ver, este tema que yo voy a plantear, ¿tiene algún tipo de pronunciamiento de la corte? Yo la otra vez, hablando con Mariano, Mariano le hice borrar del trabajo que estaba subido a la cátedra dos párrafos porque consideró que estaban mal extraídos y que estaban mal citados porque se había citado el sumario sin analizar concretamente el fallo completo. ¿Comprenden? Lo primero que yo tengo que ver, en primer lugar, si yo tengo una corte de 7, la mayoría ¿cuántos son? 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces cuando yo analizo un pronunciamiento voy a ver que puedo encontrar la voz MI. Eso significa minoría puedo encontrar en Juba la voz OP. Eso es opinión. ¿Comprenden? ¿Esto qué significa? La opinión significa que dentro del voto, dentro del fallo, puede haber un voto de un determinado juez que tiene una determinada posición de determinado tema. Eso no significa que sea la doctrina. Y menos si está en minoría. ¿Comprenden? Por eso... Cuando veamos la semana que viene el tema de la inaplicabilidad de ley, precisamente esto se vincula muy con el análisis concreto de las circunstancias de hecho en base a las cuales se sentó la interpretación. Cuidado, porque cuando yo hablo de la doctrina digo, a ver, ¿para cómo fue el asunto? Eso no lo pueden dejar de lado, ¿comprenden? Por eso yo puedo llegar a ver un sumario de un fallo de la Suprema Corte, pero ese sumario implica una primera orientación. Lo que tengo que leer es el fallo completo. Eso es ineludible y fundamental. Ningún alumno del Cerro puede citarme un sumario. ¿Está claro? Se van a acordar de mí, pero es muy importante. Y van a ver que leyendo el fallo completo van a tener los perfiles del asunto resuelto. ¿Está claro? Esto les va a ayudar muchísimo a trabajar el asunto y, como yo siempre digo, a encorsetar el asunto. Ustedes saben lo que es el corset, las mujeres seguro que saben, ¿no? ¿Vieron en la antigüedad que tenían esas cinturas hermosas? Claro, eran era producto de la presión que ejercía el corset ¿eh? que se ataba atrás en la espalda eso ustedes saben que médicamente en la antigüedad se han visto deformados las, los físicos las cómo es las costillas producto de la presión que se ejercía de ponerse continuamente un corset bueno yo lo que digo es cuando uno demanda cuando uno contesta una demanda, deben corsetar al juez, atraparlo, fijarle las medidas del asunto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de que uno trabaja y en definitiva hace, pueda llevar un proceso de la mejor manera. Si yo le digo... En este tema la corte requiere tal cosa, tal otra, tal otra. Y ya se lo anticipo de entrada. El juez al momento de sentenciar lo primero que va a hacer va a ver esa lectura. ¿Comprenden? Chicos, un beso, nos vemos el lunes que viene. Gracias. Me voy para la facultad. Muchas gracias, gracias. profe. Gracias, hasta luego.